Estaba desaparecida, pero miren lo que es esto. Miren lo que es este conjunto. Levanta Totó, ingresó en un montón de talles y en este color, en color nude y en color negro. Este conjunto es divino. La calza te hace un culo espectacular porque la costura lateral y la costura del glúteo hacen que tu culo parezca una cosa impresionante. Y se suma esta costura en B que te hace un tototo divino. Si bien yo tres no tengo la cola formada, realmente es una cosa divina porque aparte también es tiro alto. Este topcito, todo lo que está bien, te agarra bien las lolas, seas chata, seas pechugona, te comprime bien la tela, es divina porque es importada, es de la misma calidad, el mismo color de este. Las espalditas se las voy a mostrar acá y ya saben que este conjunto lo tienen en tres colores y en un montón de talles. Desliza, te dejo el link de la calza y del top. Pero la verdad que si bien a mí amo y me encanta este top, uno de mis top preferidos que los hicimos en muchos, muchos colores es este. Este, el 3007. Te voy a decir por qué es una de mis cosas preferidas. Así como las calzas todas son tiro alto por varias razones, porque la panza es una de las zonas que más pudor da. Si vos la tenés trabadita, entrenadita, el tiro alto te va a quedar divino siempre. Y si vos no tenés la panza trabajada, está bueno porque te permite cubrirte. Te permite sacarte la remera y si que no se te vea la pancita, las compresoras, en los casos cuando las calzas son compresoras, te aprietan, está muy bueno, te alarga la pierna y por eso decido hacer todo tiro alto. Ahora, los top, todos los top de mi cápsula, todos, te van a quedar absolutamente bien. ¿Por qué? Porque están pensados para pechugonas y para chatitas. Por ejemplo, el 3007 es una bomba, es un caballito de batalla porque está bueno, porque es armado pero sin aro. Cosas a favor de este top. Escuchen, lo puedes usar como bikini en el verano. Cuando es armadito, vos decís, uy, si soy pechugona, me van a quedar las lolas así. No, porque te aprieta, te comprime, te queda todo en su lugar, saltando, corriendo, haciendo lo que vos quieras. Si sos chatita, ¡pum!, te hace más lolita. Es muy cómodo, son muy lindos y lo bueno es que hay en muchos talles y en muchos colores. Tantos colores como estos. Bye, bubble boy. Bye, bubble boy. Miren lo que son las nuevas crocs. Te lo pido por favor, lo que se viene para el verano. Hay en todos los colores, no entienden las cosas hermosas que hay, los colores pasteles, las cosas con plataformas, las cosas importadas para chicos. Se viene de todo en Crocs. Pero escúchame bien lo que te voy a decir. Venite ya, 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 porque para mí el fin de semana van a vaciar todo el stock porque hay la segunda unidad al 50% de descuento. Escuchaste bien, 50% de descuento y encima hay 6 cuotas sin interés. O sea, es una oportunidad ideal, sobre todo porque se viene el Día del Niño y hay un montón de cosas divinas de los chicos. No entienden las crocs que hay. Aprovechen ahora, miren lo que son estos colores pasteles. Ahora les voy a mostrar un poquito de todo lo que pueden encontrar en crocs. Vení, aprovecha todo ya. Miren las cosas hermosas que tienen. Anuncio muy importante, necesito que abran bien las orejas. O sea, yo sé que a veces hay desconfianza en un montón de campañas que andan circulando en redes sobre chicos que necesitan donación de plata por algún tratamiento médico. Les quiero decir este caso particular, para mí es importante porque este niño Nachito que ven acá, todos por Nachito, es un compañerito del hijo de Marianita Bray, nuestra angelita, y lo quiero aclarar porque para nosotras es muy importante este difusión. Y es muy importante que ayudes. O sea, con lo mínimo que tengas, Nachito necesita un tratamiento de por vida que solo está en Estados Unidos. Ese tratamiento sale 350 mil dólares. O sea, somos 5 millones. Pone 30 pesos, pone 40, pone 100 en esta cuenta que ahora te voy a dejar una historia aparte para que la leas súper bien. Son conocidos nuestros, es Marianita Bray, el dueño de Fénix, que es el equipamiento de gimnasia que yo uso. Así que es súper, súper.
súper, súper de confianza. Se me cortó la historia. Les dejo acá los datos. Háganle un print en este momento. Acá abajo están los datos de las cuentas, caja de ahorro en pesos. Ahí está todo. Hacele print y doná. Me estoy yendo un ratito para el programa de Juanita, que estoy hoy a la noche en una mesaza, pero quiero recordarles que quedan solo 24 horas para que uno de ustedes se lleve este iPhone 11. Deslizá y participa. No puedes perderte esta oportunidad de ganarte un iPhone 11. ¡Ya deslizá! Tiene un look, ella dibuja mi destino con rush. Ella tiene swing, tiene swing, tiene todo lo que necesita. Bueno, antes de entrenar me están diciendo, ay, sos ka, o sea, si hay algo que no soy, es ka, evidentemente no me escucharon en mis declaraciones. Lo que me parece es que no tenemos que mezclar las dos cosas que son gravísimas. Yo pienso que están queriendo tapar con misoginia la cagada que se mandaron, la cagada de risa que se mandaron en nuestra cara, mientras todos los peluqueros tenían que cerrar afuera, ellos tenían la peluquería adentro en la Quintita de Olivos. Mientras cerraron y fueron los últimos en abrir junto con los teatros, el señor tenía el personal trainer, tenía el adiestrador del perro, mientras el papá de Solange no tuvo esos derechos. Eso es lo que pienso de este gobierno. Otra cosa muy distinta es que avalemos o no critiquemos la misoginia, porque no me importa de qué partido sos, no me interesa qué ideología tenés. No se maltrata a la mujer. ¿Y sabes por qué yo lo defiendo? ¿Lo defiendo? Porque a mí me maltratan todos los días. Todos los días leo puta, gato, trola, todo lo que se te ocurra. Y más cuando quise dedicarme a la política, peor fue. Imagínate si ya me lo fumaba en LAM. Esto ni te cuento. O sea, parece que todos estuvieron en mi cama. Dios mío, una cosa de locos. Entonces, no me importa de qué ideología sos, eso no se avala. Es lo que yo pienso. Después que salgan todos los que fueron a la Quinta a explicar por qué. No solo, o sea, los famosos sobre todo. Pero también el presidente con los 60 diputados que hizo un asadito el domingo 30 de diciembre, cuando dos días antes estaba diciendo que veía que la gente se aflojaba y que no aflojara para las fiestas. O la vicepresidenta que cuatro días antes dijo lo mismo, que no había que aflojar para las fiestas, mientras su hijo se comía un asadito y se sacaba los pedazos de carne con un escarbadientes. Eso lo tienen que explicar los políticos, todos los famosos de los canales que sea, inclusive en el que yo trabajo, todos tienen que explicar a qué fueron. ¿Y por qué fueron? Porque que yo sepa, yo tenía permiso esencial, igual que todos ustedes, solo para ir a mi trabajo. Fueron gente que no son gremialistas, o sea, fueron Tamara Pettinato, que no habla de las cosas que le pasa a ella, no habla de por qué, no explica por qué su padre, que tiene un montón de causas, va y trabaja y le permite este medio hipócrita seguir trabajando, una persona acusada de todas las cosas que está acusada, de abuso y de un montón de cosas y de maltrato. Y Tamara Pettinato dice que fue por un problema personal que no tiene por qué explicar. Te equivocas. Tienes que explicarlo. Porque esa casita, esa quintita divina, hermosa, la pagamos todos nosotros. Y yo quiero saber qué hacías en la Quintita de Olivos. También quiero saber qué hacía Florencia Peña. También quiero saber y que lo explique. Distinto es que yo no avale lo que ellas le hicieron. Yo quiero que todos expliques. Nancy Pasos, que salió sorora en 24 horas de sorora a homofóbica, pasó. Me encantaría saber. Todos, ¿eh? Incluso en el trabajo que en el canal que yo estoy trabajando. O sea, a todos los famosos que están en la lista, todos. No me interesa quién. Si sea Tenere, si sea Flor, si sea esto, si sea lo otro. No me interesa. Todos tienen que explicar. Todos. ¿Quedó claro? Que no soy de un lado y del otro y que tengo los huevos llenos de la grieta y que la gente está recontra mil podrida de que digan, se peleen de un lado y del otro, y en el medio estamos todos nosotros, todos pobres, todos un quilombo. Crisis sanitaria, crisis social, crisis educativa, crisis de todo. En el medio estamos los pobres giles. No soy de un lado ni soy del otro.
defiendo lo que yo pienso, ni siquiera como aspirante a política, como aspirante a política, como lo que vivo todos los días. Laburen, laburen, dejen ese circo. Y cuando se manda la cagada, no hagan la cuestión de tapar con otras cagadas. Todo, todo lo que hacen y todo lo que está circulando y todas las noticias son graves. Y una aclaración respecto a la pelea de ayer con Bullrich. No tengo nada contra ella, no tengo nada contra ningún político. Le digo lo que pienso simplemente de un lado de ciudadana y ayer no fue una discusión política justamente. A pesar de que era una mesa política. Mi discusión es que uno, me parece infantil y me parece una discusión de mis hijas diciendo, que yo le diga, vos portate bien, Charis. Y yo me diga, yo no me voy a portar bien porque mi hermana no lo hace. Si el otro no lo hace,